vuelto a nacer. Tu casa inundó mi corazón, ha vuelto a latir. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado y hoy vivo en la luz. Danzamos en tu libertad. Oído, porque Él es bueno, porque Él es bueno, porque Él es bueno. Aleluya, decimos que tú eres bueno, Señor, tú eres bueno todo el tiempo, por eso agradecemos, sí, Señor. Te alabamos porque eres bueno, aleluya.
tú eres la de maravillas. Pusiste el sol para alumbrarnos y las estrellas en la noche. En tu gracia y tu gran amor, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Digamos una vez más, te alabamos porque eres bueno. El sol para alumbrarnos y las estrellas en la noche. Nos entregaste la victoria, favorecidos en tu gracia y tu gran amor, porque fue siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Gracias, Señor. Tenemos tu victoria, la poseemos, es nuestra. Gracias, Señor. Aleluya. Estamos firmes en ti. Tú eres bueno todo el tiempo. Seguro siempre estoy en ti. Tú eres bueno todo el tiempo. Seguro siempre estoy en ti. Tú eres bueno todo el tiempo. Seguro siempre estoy en ti. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. 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 Bueno es Dios, para siempre su misericordia. Aleluya. Aleluya. Para siempre es su misericordia. Bueno es nuestro Dios, ¿cierto? Es bueno. Tomen asiento un segundo. Vamos a dar unos avisos. Me había quedado pegada pensando en lo bueno que lo están pasando los jóvenes en ese campamento. Ay, gracias, Señor, por todo lo que ellos están recibiendo, ¿cierto? Amén. Entonces, bueno, ¿quién ha venido por primera vez hoy? Levante su manito. Yo vi por ahí, saludé a alguien en la mañana. Así, bienvenida, muy bien. ¿Alguien más? Hola, bienvenido. ¿Alguien más que haya venido por primera vez? ¿No? Hoy día tenemos... Allá. ¡Hola! Bienvenidos. Son muy bienvenidos a nuestra iglesia. Hoy está Simón con Sole. Miren, levanten la manito de nuevo y después ustedes le cobran el regalo a ella.
¿ya? Al final de nuestra reunión, ellos tienen un presente para ustedes, así que pasen por el stand de conexión. Bueno, revolución hoy. Ah, se nota que no están los jóvenes, ¿ven? Revolución hoy, de lunes a viernes a las 10 de la mañana a través de la Radio Corporación en Los Ángeles, dial 104.1 FM, en Gracia TV en Santiago, en el 38.3 y en Mundo TV y Mundo Go. Y también en todas nuestras redes sociales de Iglesia Generación de Fe, ¿cierto? YouTube, Facebook y todos los varios que tenemos. TikTok, ya tenemos TikTok, Spotify, ¿qué más tenemos? Instagram. Tenemos hartas cosas, ¿ves? O sea, no hay manera de decir que no podemos compartir el Evangelio. Tenemos todas las maneras posibles. Mujeres de Gloria. Muy bien, tenemos nuestra reunión el 27 de octubre. No se olvide, inscríbase. Yo he escuchado por ahí, las malas lenguas me dijeron que algunas dicen, ¿cómo voy a llegar allá? Ay, mujeres. Cuando hay una oferta, cruzamos todo Santiago para llegar a la oferta. ¿Ah? Cuando queremos ahorrar en nuestra economía del hogar, vamos donde está la oferta, ¿cierto? Sí, y nos juntamos con la amiga para comprar y comprar de tres y que nos salga más barato. Mujeres, inscríbase. No es necesario que pague inmediatamente. Recuerde que la ofrenda son 6,000 pesos. Lo puede pagar hasta el 20 de octubre. Pero inscríbase. Créale al Señor que va a tener cómo llegar y esté expectante por ese tiempo. La pastora Claudia dice que nos estamos poniendo de acuerdo para ver quiénes van en auto, porque muchas manejan, otras tienen unos maridos excelentes que las van a ir a dejar y con cupo, porque los niños se quedan en la casa. Entonces pueden entrar más hermanas ahí, nos coordinamos, así que inscríbase, créale al Señor. Va a ser un excelente tiempo que vamos a disfrutar juntas, ¿ya? Y lo mejor de todo es que va a llegar a la casa y el esposo le va a tener el almuerzo listo. Sin cocina ese día, muy bien. Me van a retar, ya. Ananías. Ananías, 5 de noviembre tienen sus bautismos. Así que toda la información con el stand de Ananías. Todos los que tengan discípulos que quieran ya bautizarse, que hayan terminado, que no estén bautizados. O si usted quiere saber qué significa el bautismo porque nunca lo ha hecho, pase al stand de Ananías, allí le van a entregar toda la información. Hoy tenemos a Jimmy y a Carlitos ahí, así que van a estar dispuestos para entregarle toda la información que usted necesite. Librería. Esta semana, matrimonios. Para los que ya estamos en este viaje del matrimonio, hermoso viaje. Matrimonio, y para los que quieran también, el significado del matrimonio y amor y respeto. Amor, lo que nosotras queremos, respeto, lo que nuestros maridos quieren siempre. Amén. Es muy bueno tener un matrimonio siempre edificado en la palabra, porque sabemos que con Dios todo es más fácil y somos victoriosos. Todo es posible, dice la pastora. Así que si usted tiene un imposible por ahí, pase a la librería. Tenemos muchos títulos de matrimonio. Y con todo este gozo les invito a que pasemos a ofrendar. Les recuerdo que tenemos nuestras ofrendas de la Mesa de la Abundancia, misiones. Apoyamos con la Mesa de la Abundancia a todos nuestros hermanos que a veces no lo están pasando muy bien y a quienes no son de la iglesia también. Así que si usted está en casa y puede hacer su transferencia, recuerde ponerle a qué va dirigido. ¿Ya? Podemos pasar, somos poquitos hoy. Bendecidos.
Seguimos adorando a nuestro Señor. Tú mereces gloria y honra. Levanto hoy mis manos adorándote, Señor. Tú mereces gloria y honra. Levanto hoy mis manos adorándote, Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú, no hay otro como tú. Tú mereces gloria y honra. Levanto hoy mis manos adorándote, Señor. Tú mereces gloria y honra. Levanto hoy mis manos adorándote, Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú, no hay otro como tú. Anticipo, maravilloso Salvador. No hay otro como tú, no hay otro como tú. Altísimo, maravilloso Salvador. No hay otro como tú, no hay otro como tú. Porque tú estás con nosotros. Aleluya. Grande eres tú, grande es tu
tus milagros son, no hay otro como tú. No hay otro como tú, grande eres tú. Grandes tus milagros son, no hay otro como tú. No hay otro como tú, grande eres tú. Grandes tus milagros son, no hay otro como tú. No hay otro como tú, grande eres tú. Grandes tus milagros son, no hay otro como tú. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Hijo, Señor, alabamos, confiamos en ti, nuestra confianza está puesta en ti, Señor. Nuestro existir ahora, nuestro futuro está en ti, Señor. Nuestra confianza está en ti, Señor. Aleluya. Calmas las tormentas,
Jesús, eres mi suplicio.
Que estamos completos por nuestra unión con Cristo. Amén. Así que antes de tomar asiento, mira dos o tres y dígale: estoy completo en Cristo Jesús. No me falta nada, dígale. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Sonría bien grande y tome asiento. Aleluya. Dios es bueno, amén. Dios es bueno, amén. ¿Cuánto creen que Dios es bueno? Dios es muy bueno y todo el tiempo bueno, amén. Dios nunca falla, nunca llega tarde, siempre está a tiempo, amén. Amén. Y Él es el diagnóstico que nunca cambia, amén. Es un diagnóstico sobre una roca escrito con sangre. Ahí dice claramente que por su llaga fuimos sanados. Amén. Hoy día leí algo de Barry Bennett que decía: y lo mejor que puedo hacer con lo que ya sé, empezar a hablarle a mi cuerpo con lo que yo ya sé. Amén. Y empezar a decirle: páncreas, un páncreas nuevo, hígado nuevo, riñones nuevos. Amén. ¿Cuántos lo están haciendo? Porque la palabra es fuego. Amén. Y vivifica nuestro cuerpo mortal. Amén. 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 Bueno, gracias, chiquillos. Estamos muy contentos. Venimos anoche, ayer estuvimos un día redondito. Estuvimos en la mañana con las misiones, los pastores de todas las misiones vinieron y tuvimos un tiempo del Espíritu Santo tipo Hechos 13. Estábamos llenos del Espíritu Santo, danzando, corriendo en la salita de Planeta Fe. Así que muy lleno, mucha profecía, mucha palabra con respecto a lo que viene, y lo que viene es tremendo, amén. Y el Señor me dijo: tú eres un soñador en grande, pero se reía el Señor en mi cara y me decía: pero no has visto nada de lo que yo voy a hacer contigo, o sea, has visto la punta de la cuerda con respecto a lo que... Y eso que yo sueño en grande, soy un soñador. Pero el Señor dice que va a hacer muchas cosas más, amén. Y anoche cuando fuimos al campamento quedamos locos, porque estaban todas las iglesias representadas. Estaban los jóvenes de Padre Hurtado, estaban los jóvenes de Huechuraba, los de San Bernardo, los de Licanray, viajaron de nacimiento, viajaron de todas partes. Nos faltó Antofagasta, que ya pronto vamos para allá, amén. Pero estaba llenísimo, 180 jóvenes, y ustedes los vieran. En un momento cayó la unción sobre todo ellos, empezaron a danzar y a correr y empezaron a moverse en el espíritu, fue tremendo. Y cuando la predicadora habló de misiones, estos chicos todos levantando la mano, y yo miraba y decía: Señor, estos jóvenes nos van a quitar la iglesia. Pero está bien, nos hacemos un lado, no hay ningún problema, estamos, amén, amén. La Biblia siempre habló de posta. La Biblia siempre habló de, ¿cómo se llama?, de que algunos trabajaron en una obra, después entraron otros a trabajar en otra. La Biblia habla de que unos siembran y otros cosechan. Así que está bien. Yo hoy día en la mañana desafié a la iglesia a decirle: ¿qué tal si nosotros somos los que construimos los edificios para esa generación? Y compramos los canales de televisión donde ellos van a estar. Eso no quiere decir que nosotros no estemos, pero estoy hablando de que
de que tengamos la bendición de ser los bendecidos del Señor para hacer eso. Amén. Dígale a que está al lado suyo: soy bendito con toda bendición. Con un propósito: expandir el reino. Amén, 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 amén. Yo le decía al Señor el otro día: Señor, típica pregunta, ¿no? Hoy, ¿viste que el loto está a 9 mil millones? ¿Ha visto, no? La gente dice: uy, si Dios me diera los 6 números, ¿qué haría usted, pastor? Me compraría toda la radio de Chile. Pero algo para usted. ¿Para qué? Si lo que importa son las almas que nos vamos a llevar con nosotros. Amén. Y para eso estamos trabajando acá. Amén. Así que fue tremendo ayer. Los jóvenes se pasaron. Yo le estaba diciendo hoy día en la reunión de oración que fácilmente David y Viviana pueden pastorear una iglesia de 1,000 personas con todo ese equipo de trabajo que tienen. Amén. Así que fuimos con la pastora justo a la hora de 11 para comer hamburguesa con ella y poder presenciar lo que Dios hizo. Ahora viene un desafío. Tenemos que tener un retiro con los más pequeñitos, ¿no es cierto? Los que se quedaron aquí. Así que estamos buscando un lugar también para ellos, para que puedan tener su propio retiro también los niños más chicos de Planeta Fe. ¿Amén? ¡Wow! Sí, llenos de fuego. Gloria a Dios. ¿Les parece, no? Hey, hermano, el mundo, los jóvenes están perdidos. Todo el mundo dice: los jóvenes están perdidos. Pero yo ayer vi 180 jóvenes danzando en el Espíritu. Yo no, son el remanente. Amén. Hoy día queremos comenzar una nueva serie, pero antes de eso quiero, no sé si ya se fue, parece, pero... Hola, Connie está aquí, ¿no? Bueno, en representación del matrimonio de Jorge y Connie, feliz aniversario. Primer año. Yo no sé si ustedes están aplaudiendo por celebrar o para darle ánimo, pero... ¿Perdón? Claro, ellos leyeron los libros que están promocionando, por eso están ahí. Gracias, pastora. Buen dato. Vayan conmigo a Juan 3. Yo sé que Juan 3 usted es muy conocido, pero vamos a empezar una nueva serie esta semana con la pastora que se llama De tal manera, ¿no es cierto?, amó Dios al mundo. Amén. Y es bueno que lo veamos una y otra vez. Lo estuvimos compartiendo en la radio, pero en la radio tengo que hablarlo muy suave por la gente que nos está escuchando en las distintas iglesias, ¿no? Entonces también, y lugares. Entonces hay que ir muy suave, un poquito aquí, un poquito acá, pero con ustedes podemos tener la libertad de hablarlo así, pum, completo, ¿sí o no? Y enseñarlo más. Entonces vamos a ver Juan 3.16, que es muy importante. ¿Por qué? Porque todos lo sabemos, ¿no? Si yo le dijera, ¿qué dice Juan 3.16? ¿Qué dirían ustedes? Que... Parece que tú eran... Vamos, around the world están hablando, around the world. Vamos, uno, dos, tres. Yo siempre que voy a las reuniones, cuando voy a entrenar pastores, siempre digo: ¿cuántos se saben en Juan 3.16? Toda la gente ahorita le digo: ¿y el 17? Porque el 17 es más importante que el 16. Mire qué dice. ¡Wow! Pero si yo le dijera que todo esto comienza en el 1. Entonces vamos a empezar en el 1, ¿les parece? Porque ahí comienza todo, porque hay que entender por qué Jesús dice lo que dice, a quién se lo está diciendo y qué está explicando. Y ustedes van a descubrir que aparece este personaje llamado Nicodemo, ¿no es cierto? Que Nicodemo, hay muchos Nicodemo allá afuera, porque Nicodemo era un hombre religioso, punto. Amén. Usted puede ser católico, puede ser cualquier persona que sea religiosa, ¿no es cierto? Evangélico, hay muchos religiosos evangélicos también, ¿no es cierto? El evangélico es casi una religión tanto como católica, no sé si se ha dado cuenta. Por eso nosotros nos autodenominamos cristianos seguidores de Cristo, ¿amén? Sin religión, sino que con relación, ¿amén? O sea, tenemos una religión, ¿cuál es? Ayudar al prójimo. Eso dice Santiago. Esta es la religión que quiero. ¿Cuál? Que ayuden al prójimo, que ayuden al hermano. Si al hermano le falta una capa, dele la capa. Si le falta algo, dele algo. No solo oren por él. Ese es nuestro tipo de religión en cierto sentido. Pero nosotros tenemos una relación con Dios, ¿amén? Así que religioso hay mucho, ¿amén? A veces yo encuentro que hay más religiosos los evangélicos que los católicos. Ah, no me miren así porque yo lo he visto. Amén. Hay mucha religión dentro del mundo católico, muchísima religión. Entonces, perdón, el mundo evangélico. Entonces, Nicodemo era un hombre así, era un hombre religioso que creía que estaba buscando a Dios de la mejor manera. ¿Cuántos saben eso? A veces nosotros decimos, los testigos de Jehová, los mormones, pero déjenme decirle algo. Ellos están buscando a Dios de forma genuina, lo que pasa es que los encontraron en otro camino. Amén. Encontraron, están acercándose a Dios, buscando a Dios, por decirlo así, de una manera diferente. No me mire así que no diga, ay, pastor se puso liberal. No, no, no.
Le estoy explicando algo, que a veces nos quejamos demasiado de otra gente. Ahora, yo le decía a alguien el otro día, le decía, bueno, no sé si te has dado cuenta cómo viven los testigos de Jehová. Viven una vida súper disciplinada. Súper, tratan con respeto a sus mujeres. Yo le decía, ojalá nosotros los evangélicos tuviéramos esas costumbres. ¿Va? ¿Se apagó? ¿Aló? 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 ¿Sí? ¿Se escucha, Connie? Ah, ya, perfecto, vale. Pensé que se había apagado. Entonces, Nicodemo es un hombre que está buscando a Dios y lo está buscando donde él creía que estaba. Era un religioso judío. Vamos al verso 1, por favor. Entonces, ahí está, no sé, el 1. El 1. Dice, había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Ahora, noten, aquí podríamos estar una semana entera, pero dice que era judío, religioso, líder. O sea, era un hombre que sabía la ley, como Pablo, manejaba bien la ley, pero no solamente eso, sino que era de los fariseos. Pablo se autodenomina de los fariseos. Es como cuando nosotros aquí en Chile hablamos de los de la derecha y los de la ultraderecha. O de la izquierda, de la ultraizquierda. Nos vamos ya como malla de malla, ¿sí o no? Nicodemo era del equipo de Pablo. Eran fariseos, eran mucho más allá que solamente líderes religiosos. Conocían los 10 mandamientos, conocían la Torá, conocían la Santa Escritura, conocían todo, pero más encima se habían autodenominado guardianes de todo esto. O sea, ellos andaban mirándote si lo cumplías. ¿Amén? Ellos estaban mirando, se ponían en la puerta, mira, a ver, la hermana entró con pantalones para afuera. ¿Dónde está? Claro. Estoy usando un ejemplo contemporáneo, en algunas partes sucede. Pero ¿por qué lo hacen así? Porque creen que están haciendo algo bueno para Dios. No son mala gente, sino que entienden que esa es una forma. ¿Entiende? No han visto lo que usted ha visto. Punto. No son más malos, no son más buenos. Ojalá tuviéramos la pasión de los pentecostales para predicar el Evangelio. Ojalá tuviéramos la pasión de los bautistas para leer la Escritura, para estudiarla. Ojalá tuviéramos la pasión para estudiar el Evangelio como los reformados. ¿Se entiende? Todos tienen algo bueno, lo que pasa es que lo van descubriendo y van agregándole cosas, pero no son mala gente. ¿Amén? Así que yo le dije a los líderes ayer en nuestra iglesia, a todos los pastores, les dije, nosotros vamos a ser una iglesia que va a ser conocida por no hablar mal de nadie. Vamos a juzgar la Escritura, pero no vamos a apelar a nadie aquí, ¿vale? Dígale a la que está al lado aquí no apelamos a nadie en esta iglesia. Aquí. ¿Amén? Porque son nuestros hermanos y quieras o no quieras, te vas a encontrar con ellos en el cielo. Porque si han creído en Cristo Jesús como el camino, ellos van al cielo. Amén. Con velo, sin velo, levantando las manos, hablando lengua, como sea, van a llegar al cielo. Porque en las doctrinas de primer orden estamos de acuerdo. Y la primera orden es ¿cuál? Si Jesús es el camino, la verdad y la vida, estamos en acuerdo. Si usa pantalón, no usa pantalón. Si usa terno, no usa terno. Amén. Si tiene pastores jóvenes, eso no importa, da lo mismo. El Virgo. ¿Se dan cuenta? Sí. Hay que sepultarlo a ese Virgo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, fíjense en esto. Eso es sumamente importante para nosotros. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, si depende de ti, busca la paz y síguela. Y la Biblia dice, calla el mal con el bien y no hables mal de nadie. ¡Aleluya! Y nosotros tenemos que caminar en esa dirección. No es para obtener algo más de Dios. Lo tenemos todo en Dios. No estamos tratando de comprar a Dios con nuestras buenas acciones. Pero es lo justo, es lo correcto. Somos hermanos. Cristo debe manifestarse en nosotros. No solo que la unción salga para caernos para atrás. Anoche yo ponía las manos sobre los jóvenes. Los jóvenes saltaban un metro para atrás y volaban por el aire. ¡Qué rico! Pero también es bueno que yo pueda controlar mi lengua. ¡Uy! Se quedaron callados ahí. Amén. Entonces Nicodemo, un líder religioso. Diga, líder religioso. Y fariseo. Bueno, fariseo es importante porque fariseo, él cuidaba, él sabía, se le exigía más, era muy riguroso. Pablo dice que él era fariseo de fariseos. Imagine. ¡Wow! O sea, algunos dicen la única forma. Imagínense que Nicodemo fue el primer fariseo en encontrarse con Jesús y después fue Pablo, se encontró con el Cristo resucitado. Pablo reacciona bien, ¿no? Pablo dice, se convierte. Ahora no sabemos de Nicodemo, aunque todos creen que sí. Nuestra historia dice también que después él facilitó el lugar para que Jesús fuera enterrado, ¿no es cierto? Así que algo tiene que haber pasado con él. Pero fíjense, nos dice que se convirtió como Pablo. ¿Se dan cuenta? Dicen que siguió con su vida. Pero él preguntó,
Y fue buena la pregunta que hizo, porque esa pregunta que él hizo nos ayuda a nosotros a entender qué pasó con nosotros, dónde estamos nosotros, en qué tenemos que creer nosotros y qué es lo que hizo Dios por nosotros. Por una pregunta de este hombre, por una pregunta de este líder religioso, nosotros podemos descubrir el Evangelio completo en el capítulo 3 de Juan. ¡Wow! Yo estoy admirado con eso, porque yo digo, Señor, lo resumiste todo en casi como 15 versículos. Y ahí está el Evangelio puro, el Evangelio puro. Ahora fíjense, este líder de los fariseos viene, dice el verso 2, viene de noche, ¿no es cierto? Una noche, no viene de día, viene escondido. Debe venir escondido porque todos los otros compañeros de él están persiguiendo a Jesús. Y están generando preguntas para hacerlo caer, trampas para hacer caer a Jesús. Jesús se autodenominaba el Hijo de Dios. Jesús se autodenominaba la luz, el pan que descendió del cielo, la resurrección, la vida. Hay que hacerlo caer, nos está quitando el negocio, ¿no es cierto? Y dice, lo vamos a hacer caer. Y los fariseos eran los encargados de hacer la parte que tenían contratada también. Contrataban una guardia propia, tenían su propia policía y con ellos podían hacer algo y estaban asociados en alguna manera con los líderes romanos. Entonces tenían ahí su negociación. ¿No le huele, no le suena parecido? ¿No es cierto? Tenían su parte política también los fariseos y los judíos, ¿no? Se arreglaban. O sea, usted me deja ser judío, aquí está Roma dominando todo, estamos los judíos en el medio, pero permítanos movernos nuestros, nosotros déjenos tener nuestra propia policía, nuestras propias reglas. Bueno, no hay que preocuparse por eso, porque el apóstol Pablo dijo, cuando está ordenando cómo funcionan las iglesias, Pablo dice, ningún hermano lleve a otro a un juez del mundo, sino que tráigalo a las autoridades de la iglesia y que se resuelva el problema en la iglesia. O sea, Pablo está diciendo, en la iglesia hay una corte y hay jueces que pueden determinar y solucionar el problema. No lo lleve a la justicia ordinaria afuera. ¿Me entiendes? De Pablo dice, la iglesia tiene tal autoridad que puede corregir, puede disciplinar a alguien dentro de la iglesia. ¿Se dan cuenta? Entonces no tiene para qué llevarlo al mundo, no lo acuse con el mundo, acúselo con el pastor, Kiko. ¿Amén? Y los pastores con su equipo de liderazgo van a meterse en el problema y van a tratar de solucionarlo. ¿Amén? Amén. Bueno, ahora, no estoy bueno, hay otras cosas que tendría que decir ahí, pero no voy a decir ahora por el tiempo. Pero dice, una noche entonces fue a hablar con Jesús. Pero fíjese cómo se refiere a Jesús. Lo primero que le dice es Rabí. Que ustedes saben que Rabí es maestro. O sea, el leproso viene y lo primero que ve a Jesús y le dice, Señor, Jehová. Le dice, Dios. Señor es Jehová, ¿no? Señor es el nombre sobre todo nombre. Jesús recibió el nombre de Jehová. Jesús recibió el nombre de Dios. Es Dios, todopoderoso. El leproso le dice, Señor, y se somete. Este hombre le dice, maestro, ese es el nivel que le habla, pero está sorprendido de este maestro, no le dice Señor, porque si no, lo están grabando pues, y sale mañana en Facebook diciéndole Señor a Jesús, en el Facebook de los fariseos y en el WhatsApp de los fariseos, oye, ¿es ahí lo que hizo Nicodemo? Le dijo Señor a Jesús. Este está, ¿no es cierto?, atornillando al revés. A disciplina Nicodemo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Calladito le dice maestro, que no es malo tampoco, era un buen título, era un buen título. De hecho, algunos fariseos invitaron a Jesús a su casa y lo sentaron afuera, ¿no es cierto? No lo honraron como maestro, como honran a los otros, porque cuando a los otros se les honra, se les daba un beso en la mejilla y se les lavaba los pies. A Jesús no. Pero entró la mujer con el frasco, ¿no es cierto? Y ungió a Jesús, ¿no es cierto? En la casa eran de fariseos, le querían hacer preguntas a él. No lo honraron, pero lo querían averiguar a nivel de maestro, querían saber qué es lo que dice este hombre, porque esta gente era muy intelectual, entre comillas, ¿no es cierto? Y esta gente quería saber cosas. Ahora fíjense, esto pasa hoy día. Hoy día hay mucha gente que se acerca a nosotros para preguntarnos porque quiere saber si estamos en lo correcto o no. No te lo dicen directamente, preséntame a tu Dios, quiero recibir a Jesús, quiero convertirme. No te hablan así, pero te dicen, oye, ¿y tú por qué creí esto? O te preguntan, ¿y cuando te pasa esto, a dónde recurrís tú? O la típica, ¿tú sois de los que da plata en la iglesia? ¿No es cierto? Así como, ¿tú sois de esos tontos que le lavaron el cerebro poco menos? Sí. Se dan cuenta y la gente empieza a indagar de a poquito, empieza a preguntar. Yo siempre he pensado que cuando la gente pregunta, está deseosa de saber. Porque nadie pregunta por preguntar. ¿A quién no le interesa? No le interesa. Pero el que hace una preguntita, el que te dice, vamos el domingo a la iglesia, me está picando un bichito como una curiosidad. Vamos este domingo. No, ya no te hagáis problema, no tenéis que ir vestido así. Uno como que le arregla, ¿no es cierto? Ahí tú tranquilo, no hay buena música, no va a pasar bien. Hay hartos cabros solteros y cabras solteras. Pero vienen a la iglesia.
Entonces a la persona le surge la curiosidad. Cuando le surge la curiosidad de venir, hermano, usted podría estar en cualquier parte el día domingo. Hay 3 días libres, podría estar en la playa. Pero está aquí, ¿qué le pasa allá adentro? Es lo mismo cuando tú invitas a alguien a la iglesia y dices, vamos, es porque hay algo, hay una curiosidad. Nunca la desprecies. Nunca desprecies a un Nicodemo, por muy religioso que sea. Nunca menosprecies a nadie, porque puede andar en la búsqueda y vino a ti porque sabe que tú ya encontraste algo. ¿Amén? ¿Qué hacemos nosotros? Ay, no, ¿y este qué? ¿Se va a salvar este chile? Nosotros como que somos jueces y lo analizamos, ¿se ha dado cuenta, no? Pero cuando yo veo a uno que es desordenado así, pero desordenado, pintamono total, digo, ahí está Pablo. Ahí está el siguiente apóstol para esta nación. Porque no hay que quitarle la energía, hay que orientarlo. Bueno, en fin. Entonces una noche fue a hablar con Jesús y le dijo, Rabí, todos sabemos, ahora fíjese, él ahora se pone en la posición de hablar de parte de todo. Todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Hasta ahí está todo bien. No para salvarlo. No eres mi redentor. No eres mi salvador. Pero eres un buen maestro. Y nos estás enseñando. Además, las señales milagrosas que hace son la prueba de que Dios está contigo. O sea, Nicodemo le dice, oye, sanaste al leproso, sanaste a este, sanaste a otro. Dios debe estar contigo. Y si Nicodemo pensaba así, ¿saben lo que yo pienso? Que el cagüín estaba dentro del comité de los fariseos. ¿Sí o no? Ya estaban hablando adentro de las iglesias. Oye, este Jesús nos está complicando la vida porque no solo enseña con autoridad, sino que además tiene señales. Tiene señales. Hay señales de que capaz que sea el Mesías. Pero ¿cómo va a ser el Mesías? Si el Mesías tiene que venir con otro ropaje. Con otra pinta. ¿No? No, pero ¿qué va a ser el Mesías? Además que lo acompaña, ¿has visto lo que andan con él? ¿Los discípulos? Pinta de guardia no tienen. Yo fui una vez a una iglesia, bueno, voy a apelar, no quería apelar, prometí no apelar, pero voy a apelar esta parte nomás, no voy a hablar mal de nadie, no voy a decir nombre ya. Pero voy a una iglesia y venía llegando un apóstol. Entonces el apóstol venía con su abrigo hacia atrás, un traje de $1,000, su esposa al lado venía caminando y alguien al lado con una cartera. Todos los que venían atrás eran como 10, eran los guardias. Todos bien peinados, engominados, todos con trajes de $1,000. Uno le traía la cartera a la mujer, el otro cuando el apóstol llegó le sacó el abrigo y todo. Y todos los guardias se pusieron alrededor así. Entonces el pastor que está dirigiendo se puso como nervioso, el que lo había invitado a predicar. Ya, dijo, aquí me puse nervioso. Y dijo, vamos a cantar el himno nacional, una cosa así, porque se puso. Dijo, este tiene que ser alguna autoridad. Yo estaba sentado como en la cuarta fila con el pastor Ángel. Estábamos sentados ahí mirando y decíamos, wow, pastor Ángel, ¿cuánto costará? Mira, nosotros preocupados de cuánto costará. ¿Se lo habrá hecho la Miriam? ¡Ah! Nosotros estamos pensando todo eso, ¿ves? ¿Por qué nosotros estamos extrañados de esta cosa tan pomposa? Entonces cuando veo que le sacan el abrigo, y la señora se sienta, el hombre le pone la cartera y todo. Y eran compadres Navy, o sea, en el guardia. Cuando vino Benigín a Chile eran todos más altos que yo, eran todos Navy, contratados, soldados, los guardias. Y yo pienso en Jesús, y que atrás venía Pedro mastigando chicle. Y venían peleando entre ellos. No, si yo soy el mayor. No, vos soy. ¿Qué? Ni para acá, corre para allá. Yo estoy más cerca. Y Juan, hey, yo duermo en su pecho. ¿Te imaginas la pelea? Eso eran los guardias. ¿Sabes por qué Jesús no necesitaba guardia? Porque Jesús es el guardia de nosotros. ¿Qué va a necesitar a esa gente? Si él dijo, ¿qué dijo en la cruz? Dijo, si yo quiero, abro mi boca y 1,000 ángeles bajan aquí. Tengo al cielo de respaldo, dijo Jesús. Y Nicodemo algo entendía porque dijo, oye, lo que tú haces no lo puede hacer cualquier persona. Dios debe estar contigo. Y eso creo yo para nosotros. Oye, no sé qué pasa en esa iglesia. Es de madera. Tiene aire acondicionado que uno apunta para allá y el otro para el otro lado. Pero algo pasa con esa gente. Se nota que Dios está con ellos. Porque las señales que los siguen. Querida iglesia, tenemos algo que demostrar con nuestro mensaje. Vidas transformadas en primer lugar. Matrimonio restaurado en segundo lugar. Niños sirviendo a Dios. Jóvenes sirviendo a Dios. Algo pasa.
Aleluya. Bueno, entonces Nicodemo le dice: Señor, Dios debe estar contigo. Y mire cómo le contesta Jesús. Jesús no le dice: sí, Dios está conmigo. Como quien le interesó el tema, le dijo: ¿quieres entender más de esto? Porque tú estás mirando lo de afuera. Tú estás mirando, escúchenme, tú estás mirando como un curioso. Tú estás mirando de afuera y dices: mira, sanan a la gente, mira, pasa esto, pero no entiendes por qué pasa. No entiendes por qué pasa esto. No conoces el corazón de Dios. No lo entiendes porque las cosas espirituales deben entenderse por gente espiritual. El natural solo entiende lo natural. No entiendes por qué te ríes. No entiendes por qué lloras. No entiendes por qué corres. No lo entiendes. Puedo contar lo que alguien me contó hoy día en la mañana, que un niño del campamento llamó a alguien y le dijo: es que yo no entiendo porque están todos corriendo, saltando y a mí no me pasó nada. Entonces la persona le responde y le dice: ¿pero tú quieres que te pase? ¡Sí, po! Gloria a Dios, amén, por ese joven. Estamos creyendo que hoy día le pasa a ese joven también, amén. Sí. ¡Aleluya! Entonces fíjense en esto. Jesús le responde de una manera muy, muy clave, que es la que nos sirve a nosotros. Le dice: te digo la verdad, a menos que nazca de nuevo, el asterisco quiere decir que ahí el original dice de lo alto, en otras versiones, no puedes ver, la palabra ver ahí es entender. No puedes entender el reino de Dios. O sea, Nicodemo, entiendo, tú me has visto hacer milagros, tú quieres saber si soy o no soy, ¿no es cierto? Sí, para entenderlo tienes que nacer de nuevo. Para entender este reino y cómo opera este reino con las señales, los milagros y todo lo que pasa, la libertad que se produce, tienes que nacer de nuevo. O si no, va a ser solo misticismo para ti, en lo natural, esotérico, misticismo, psicología, en el sentido de, ¿cómo se dice? Psicosomático. Que algo que te pasaba en el cuerpo, esa es la palabra, ¿no? Que te pasaba en el cuerpo y que fue producto del alma nomás. Y que cuando te dijeron algo bueno, tú te sanaste. ¿Me entiendes? Así es, no sé, psicotomático, ¿eh? Cuando la enfermedad no es algo físico, sino que es de la mente, ¿no? Sí. Entonces la gente cree que eso es lo que te pasa. Y dice: no, es que tú no estabas enfermo realmente. Lo que te pasó es que tú estabas como con la mente y como que te hablaron bonito. Entonces de ahí se descolgó lo otro. Ah, era eso. Y tú lo crees más encima, ¿no? Ah, debe ser psicosomático. ¿Sí o no? Deprimido. Ah, no, es que esto le pasa a todo el mundo, porque en la época, septiembre, octubre, empieza la primavera, depresión en Chile. Suicidio, ¿sí o no? Entonces, buscamos justificación, ¿cómo? En lo natural. Porque no puedes entender que hay un poder que sale de una persona y se mete en la otra y lo sana. Digan amén, ay, 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 digan algo, no entiendo nada, pero griten algo. Amén. Griten algo, digan algo, pero es cierto. Porque no lo pueden ver, lo asocian con cosas naturales. Amén. No, es que tenéis que dejar de comer eso y lo otro al tiro. La primera respuesta es natural. Pero no, lo asocian con algo espiritual. Para entenderlo espiritualmente, tienes que nacer de lo alto. Tienes que nacer de nuevo. ¿Y qué dice Nicodemo? Ah, ¿qué? O sea, no puede entender eso, no va a entender lo otro. Mira lo que le dice Nicodemo, ¿qué dice? El 3. ¿Qué quieres decir? Exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su mamá y nacer de nuevo? ¿Eso puede suceder? Nicodemo no está entendiendo nada, ¿no es cierto? Solo sabe que a este Dios lo acompaña en señal y que debe estar Dios con él. Es todo lo que entiende. Pero esto otro de entender el reino de Dios naciendo de nuevo, ¿what? ¿No es cierto? Una cosa como, ¿qué? ¿Nacer de nuevo? ¿Cómo me voy a meter en el vientre de mi mamá si soy grande? O sea, apenas pude salir con 3 kilos. ¿Me voy a meter ahora pesando 65? ¡Ah! Si usted no se miente, hermano, es cosa suya. Si usted no se autoengaña, es cosa suya. Ayer estaba ocupando este pantalón con la pastora y de repente estamos viendo las tallas. Y de 54, porque algunos me dicen: pastor, usted era más gordito antes los videos que antiguos. Yo le digo: no, era la tele, la calidad de la cámara. Bajé a 48, le decía a la pastora: bajaba, estoy bajando. Entonces, ¿qué quiere decir Nicodemo? ¿Cómo puede un hombre mayor? Concéntrate, Juan Carlos. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Ahora, ¿qué le dice Jesús? No te la respuesta a Jesús. Sigue, por favor. Y Jesús le contesta: te digo la verdad. O sea, nunca le recrimina porque el hombre está preguntando. Escuchen, gente que evangeliza. Nunca le dice: ya, que tú nunca lo vas a entender porque soy pecador, por loco. ¿No es cierto? En la calle.
Es que sabéis que mientras el Señor no te lumbre, no. No, la gente sigue preguntando y se sigue preguntando, tú sigues respondiendo. Tú sigues con amor respondiendo, guiando hacia la respuesta correcta. Ese es el ejemplo de Jesús, evangelizando a Nicodemo. Él sigue guiando hacia la respuesta correcta. Mientras le están preguntando, él sigue guiando hacia la respuesta correcta. Le dice, te digo la verdad, nadie puede entrar ahora. Primero entender, pero si quería entrar, nadie puede entrar al reino de Dios. Sigue hablando del reino de Dios. ¿Dónde estás tú hoy día? En el reino de Dios. ¿De embajador de quién eres? De Cristo. ¿De qué? Del reino de Dios. Amén. Por eso es que nosotros vamos a una casa y decimos, el reino de Dios ha llegado a esta casa. Nosotros estamos reinando en vida. Porque recibimos el don de la gracia y de la justificación por la fe. Amén. Por eso la cara de reyes que tenemos y reina, ¿sí o no? Gracias, hermano. Eso es lo que le gusta a ustedes, que le digan reina. Entonces digo la verdad, nadie puede entrar a no ser que nazca del agua y del espíritu. Ahora fíjense, no le pone más trabas, sino que le empieza a ampliar la explicación. Pero luego va a terminar ampliándola mucho más. Le empieza a decir, sí, pero primero tienes que entendernos naciendo de nuevo. ¡Ah! Curiosidad. Segunda pregunta, tienes que entenderlo, pero tienes que nacer del agua y del espíritu. ¿Del agua y del espíritu? Ahora entró el espíritu en juego y el agua. Entonces Nicodemo yo creo que está más confundido que... Y siguen diciendo, sigue por favor. El ser humano solo puede reproducir la vida humana. Nicodemo está aprendiendo todo esto. Pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Entonces Nicodemo ya está abriendo los ojos, me imagino, ¿no? ¿Qué? ¿Puedo ver el reino de Dios? ¿Puedo entender el reino de Dios? ¿Puedo entrar al reino de Dios? Si es que nazco de nuevo, pero ahora con una vida espiritual, y el que lo va a hacer no van a ser mis obras, no van a ser mi disque rendimiento evangélico, va a ser mi currículum evangélico, ¿no es cierto? ¿Ha visto a la gente con su currículum evangélico? Pastor, yo en la otra iglesia hacía esto, esto y todo otro. Yo era yo antes. Currículum evangélico. Amén. Si lo que importa aquí, si sirves al Señor o no, y no al hombre. Entonces se dan cuenta, entonces, ¿qué le dice Nicodemo, Jesús a Nicodemo? Tienes que nacer ahora, y el que te hace nacer de nuevo es el Espíritu Santo. ¿Pero qué necesitas tú? Visitas, ¿qué necesitan? La curiosidad que tienen en este momento. Están curiosos, ¿no es cierto? Están pensando. Claro, porque hay algo que está pasando dentro de ti. ¿Cómo yo puedo nacer de nuevo? Y no es por obra, no es porque dejé de fumar, y no es porque dejé de esa vida que tenía. No, aquí no está hablando de tu vida. Está hablando de lo que crees, porque ahora lo va a empezar a enseñar el Señor. Porque yo creo que Nicodemo está esperando que Jesús ahora le diga, tienen que nacer del Espíritu Santo. Y esta es la lista para que el Espíritu Santo te considere. Tomen nota, chiquillos, las visitas. Saquen lápiz y cuaderno. Aquí viene todo lo que tienen que dejar. Y sigue diciendo el Señor en el siguiente verso. Así que no te sorprendas si digo que tienes que nacer de nuevo. Sigamos. El viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar a las personas cómo las personas nacen del Espíritu. Entonces, en ese ambiente no entremos, solamente sabemos que lo hace el Espíritu. Ahora, nosotros en el campo tenemos muchos sauces, y todos los sauces están ladeados así, ¿no es cierto, Claudia? Todo así. Y uno ve los árboles y dice, ¿y por qué están todos para allá? Porque el viento es sur. Y el viento uno no lo ve, pero ve el resultado del viento. ¿O ustedes ven el viento? Ustedes ven la hoja moverse, pero no ven el viento, ¿o no? Ok, ¿qué nos está diciendo el Señor Jesús? No sabemos cómo nace de nuevo, pero se va a notar que algo pasó. Se va a notar que entraste al reino de Dios. Se va a notar que naciste de nuevo. Se va a notar que vas a comenzar a dar otro fruto. Porque las personas pueden salir aquí adelante y nosotros lo hemos visto. Gente llorando aquí adelante recibe a Jesús y nunca más los vimos. Porque vinieron en busca de panes y peces. Vinieron a ver si Jesús les solucionaba el problema temporalmente. Pero no venían a seguir a Jesús el Señor. Y hemos visto otros que nunca pasaron adelante y son discípulos de Jesucristo. Tomaron la decisión en su corazón.
yo voy a seguir a Jesucristo y no vuelvo atrás. Entonces el viento pasó por todas partes. Algunos árboles se movieron más, otros menos. Pero el fruto finalmente es lo que nos demostró que algo pasó allá adentro. Amén. ¿Y quién produce ese fruto? El Espíritu Santo. No el pastor diciéndote qué hacer. El Espíritu Santo que ya está en ti va a producir el cambio. Si llegaste fumando porque te sentías solo, cuando entiendas que ya no estás más solo, vas a mirar el pucho así, y esta cuestión, ¿para qué me sirve ahora? Si esto fumaba por soledad, pero ahora ya no me siento solo, va a caer solo. Y fue el Espíritu Santo el que te santificó. Ahora, no vayas en contra del Espíritu Santo. Ah, Espíritu Santo, ¿podís conmigo o no? ¿Podís conmigo? No, hermano. Cédase al cambio del Espíritu Santo. Amén. Sigamos. Parece que lo voy a hacer todo hoy día. ¿Cómo es posible todo esto? Preguntó Nicodemo. O sea, ya Nicodemo está interesado, ¿sí o no? O si no, podría haber dicho, a esa hora podría haber dicho, ah, no, Jesús, usted está... Ahora entiendo por qué lo quieren matar, pues si está medio... No, ¿qué pasó con él? Se empezó a producir un hambre, una curiosidad. Quería saber más de este Jesús. Ayer posteaba un video que decía, había un estadio lleno de jóvenes y la pregunta que hacía la voz en off, la inteligencia artificial, decía, ¿qué tiene este Jesús que miles de jóvenes en el 2023 llenan un estadio para ir a cantarle? ¿Qué tiene este Jesús que hay miles de personas que hoy día están adorándole en diferentes iglesias? En el 2023 con inteligencia artificial y todo. ¿Qué tiene este Jesús de maravillas? ¿Sabes lo que tiene? ¿Sabes lo que tiene? Lo que cantaba un cantante de la nueva ola. Amor por ti, amor por ti, amor por ti, amor por ti, amor por ti. Eso es lo que tiene. Amor por ti y un amor incondicional. Nos ama tanto. El otro día escuché una canción de esas antiguas, Eric, que yo cantaba antigua. Estoy seguro que te la sabías. Antigua. De la tribu de Benjamín. Que yo siempre cuando iba a la Radio Armonía a predicar en la noche, le decía al operador, ¿la puedes poner, por favor? Porque la canción decía, es que Dios es así, es su forma de ser, siempre ama hasta el final, siempre ama hasta el final, no lo puedo entender. ¡Wow! Hasta el día de hoy se me paran los pelos con esa canción. Porque es cierto, Dios es así. Entonces la gente me dice, ¿por qué lo sigues? ¿Por qué lo amas? ¿Por qué todos los domingos en el culto? ¿Por qué das tu dinero? ¿Por qué das tu tiempo? ¿Por qué decidiste darle tu vida? Porque ama hasta el final. Porque su amor es tan maravilloso. Yo no sé usted, pero a mí me suplió todas mis necesidades como hombre. Todo, mi familia, mis hijos, hasta los perros, todo, Dios, pero perfecto. Porque te ama. Okay. Me voy a poner emocional, así que mejor que sigamos para adelante. Sigamos, el otro verso. ¿Cómo puede ser esto? Dice Nicodemo. ¿Por qué? ¿Cómo tanto? Y está con la curiosidad, quiere saber. ¿Pero por qué tengo que nacer de nuevo de lo alto? A ver, ¿pero qué? ¿Qué? Y Jesús le dice, tú eres un maestro respetado judío y aún no entiendes estas cosas. ¿Qué le está diciendo? Oye, Ezequiel dice que te cambiaré el corazón de carne, de piedra por uno de carne. Ezequiel dice, el profeta que tú lees siempre, dice que pondré un nuevo espíritu en ti. Isaías proclamaba de mí. Daniel habló de mí. Todos hablaron de mí y tú eres un respetable líder judío. ¿No me encontraste en las Escrituras? ¿Se acuerdan en el camino de Emaús? Cuando Jesús, empezando por el Antiguo Testamento, le explicó todo a los discípulos hasta llegar a él. Y cuando le dice, me encanta, porque yo me imagino a los discípulos, wow, sí, el Mesías, wow, wow. Después de una hora conversando con él, wow, el Mesías, wow, va a venir. Y Jesús de repente se acuesta y le dice, ese soy yo. Ese soy yo. Ese soy yo. Gloria a Dios. Entonces le dice, respetado maestro, ¿no sabe? Sigue, por favor. Miren ahora, te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto. Y ese es tu testimonio. ¿Tienes testimonio? ¿Puedes decirle a la gente lo que has visto y lo que sabes?
Por eso yo dije ayer en el post, ¿no es cierto? Lo que proclamamos, lo que sabemos, lo que hemos gustado, lo que entendemos de Dios. Eso es lo que no te contamos una teología, una teoría, te contamos lo que ha pasado con nosotros, con Dios. Es que tú no me puedes cambiar mi historia. Tú no puedes cambiar mi testimonio. Yo sé que es lo que me pasó con Jesús. Y yo te lo quiero contar. Y le dice, y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Y esto es lo importante, gente, cuando estemos evangelizando. Recuerden, hay gente que se va a negar a creer en lo que creemos. Y punto, no compliquen más el asunto. Hay gente que va a caer en la incredulidad. Si la iglesia lo hace todo el tiempo. ¿O no? La iglesia le decimos Jesús sana y la iglesia se niega a creerlo. Decimos Jesús bendice y la iglesia se niega a creerlo. Hay un montón de iglesias que se niega a creerlo y que dice todo lo contrario. Se niegan a creer que el hombre fue azotado 39 veces en un poste. ¿Para qué? El hombre Jesús, ¿no? ¿Para qué? Para que por su llaga fuésemos sanados. Lo ven, lo leen en la Biblia, lo ven en la cena del Señor constantemente, pero se niegan a creerlo. Así que no juzga a Nicodemo. Nicodema. ¿Irá Dios a hacer algo conmigo? Pero si Dios te dijo que lo iba a hacer, lo va a hacer. Si Dios te dijo que lo va a hacer, lo va a cumplir. Dios dice las cosas. Jesús dijo, al que cree todo le es posible. Nota lo que dijo Jesús, al que cree todo le es posible. Y hay gente que todavía se niega a creerlo. Y dice, imposible. Pero Jesús dijo que al que cree todo le es posible. Jesús dijo que haríamos las mismas obras que Él. Pero la iglesia se niega a creerlo y no pone las manos sobre los enfermos. Entonces no acusen a Nicodemo. La gente dice, oye, este Pedro, hay más Pedro hoy día que antes. Cuando llegue al cielo voy a hablar con Adán. Hay más desobedientes como Adán hoy día que antes. ¿Por qué se quejan de Adán? Tenemos la oportunidad siempre de arrepentirnos y decir, vamos para adelante con esto. Y esto es lo que nos está enseñando el Señor. Ahora, mírelo cómo va a explicar el Evangelio aquí. ¿Están listos? Dígale que está al lado suyo, prepárate, porque ahora viene el violonchelo. Amén. Ahora viene el violonchelo. Dice, ahora bien, mire lo que dice Jesús. Porque ya le explicó a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, ¿no es cierto? Y Nicodemo siguió con la curiosidad, le siguió explicando, le dijo cómo era el nacimiento de nuevo, por el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y le dijo, no sabemos explicarlo, pero hay un resultado cuando naces de nuevo, ¿sí o no? ¿Estamos bien? Hasta ahí vamos bien. Pero ahora Jesús le va a empezar a decir, pero para nacer de nuevo por el Espíritu Santo tienes que creer en alguien. Y mire lo que empieza a decir. Ahora bien, si no me creen cuando le hablo estas cosas terrenales, ¿cómo me van a creer cuando les explique las celestiales? Sigue, por favor. Nadie, mire lo que empieza a decir Jesús. Yo creo que Nicodemo está listo para creer. Pero ¿a quién tiene que creer? Listo, dime, ¿qué tengo que creer? ¿No es cierto? Esa es la pregunta. La gente afuera a veces está esperando que tú le digas en lo que tienes que creer y tú le estás contando, vamos a mi iglesia, mi iglesia canta. No, la gente no se salva por venir a la iglesia. Tiene la oportunidad de escuchar el Evangelio, si es que se predica el Evangelio. Pero la gente se salva por oír el Evangelio. Y el oír el Evangelio de Cristo. Eso dice el original. Entonces dice Jesús, digan, Jesús lo dice. Dígale que está al lado tuyo. Ahora, Jesús está hablando, dile. Se nota, ¿no es cierto? Este es Jesús, ¿vale? Este es Jesús, el Señor. El que está sentado en el trono. El que reina. Él dijo esto. Nadie jamás fue al cielo y regresó. O sea, si fue al cielo, se quedó allá. Pero hasta ese entonces, nadie había ido al cielo porque todos los que morían iban al paraíso, al seno de Abraham. Los justos. Los justos que morían iban al seno de Abraham, que estaba arriba, ¿no es cierto?, del Seol, en hebreo. Una vez que Cristo resucita, se lleva al seno de Abraham o paraíso al cielo. Pero hasta ahí nadie había ido al cielo. Amén. Ahora dice, nadie jamás fue al cielo y regresó. Pero el Hijo del Hombre, o sea, Él, digan Él, bajó del cielo. Y mire lo que dice, Él estaba en el cielo y bajó del cielo. Y ahí que yo creo que Nicodemo se le paraba los pelos. ¿Qué está diciendo? ¿Que Él es Dios? ¿Que es Dios? Porque ellos tal vez estaban esperando un Mesías terrenal, pero no uno celestial, que venía a arreglar el verdadero problema de la humanidad, que no eran los romanos, era la propia carne. Sigan, por favor. Y así, escuchen ahora, están hablando de Jesús, ¿no es cierto?
Entonces ahora Jesús va a citar al Antiguo Testamento para decir quién es Él. Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús aquí? Así como, escuchen bien, Jesús bajó del cielo. Él es el hombre, Él es Jesús el Salvador. Pero la historia nos cuenta que los judíos o hebreos en ese entonces, ¿no es cierto?, iban caminando, cruzando el mar, ¿no es cierto?, y se fueron a dar una vuelta larga por fiao, ¿no es cierto?, y se fueron por Edom, por arriba. ¿Qué tenían que hacer, Claudia? Cruzar, ¿no? Caminar rápido. Ellos dicen que deberían haber demorado 40 días, se demoraron 40 años. Por la porfía, la desobediencia. Acuérdense que Hebreo dice que ellos tentaron al Señor desobedeciéndole, por no mezclar con fe lo que oían. Entonces, van caminando los porfiados, ¿no es cierto?, los que se salieron de la voluntad de Dios, y los muerden serpientes y se empiezan a morir. Entonces, la instrucción, Moisés clama al Señor, y la instrucción que Dios le da es: créate un poste con una serpiente de bronce. En otras palabras, lo que mordió al ser humano debe ser crucificado en un poste. Entonces dice a Moisés: y todo el que mire, aunque la serpiente lo esté mordiendo, si mira al poste de bronce, será sanado. ¿Se acuerdan de esa historia, no? La hemos contado varias veces, ¿sí? O sea, lo que causa la enfermedad debe ser crucificado en ese poste, ¿sí? Eso es lo que está diciendo, ¿sí o no? Entonces Jesús dice: yo bajé del cielo, yo soy el Hijo del Hombre, pero este Hijo de Hombre va a ser sacrificado por los pecados de la humanidad. Lo que mordió al hombre en el Edén con el pecado, ahora va a ser crucificado y yo lo voy a llevar por ustedes. El Hijo del Hombre va a ser crucificado en un poste, va a ser levantado en un poste. ¿Para qué? Para que todo aquel que ahora lo mire a Él sea salvo de lo que lo mordió. Sea salvo del pecado. Sea salvo de la enfermedad. Buenísimo, ¿no? No sé si a ustedes les gusta esto. Está mejor que Netflix, ¿sí o no? ¿Se dan cuenta? Tú lo miras y eres sanado. Ahora sigue, por favor, porque se pone mejor. ¿Están listos? Léalo conmigo a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¿En quién? Nicodemo, ¿en quién tienes que creer? A ver, Nicodemo, hagamos un resumen, una prueba. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, ¿no es cierto? Y para nacer de nuevo tienes que nacer del Espíritu, ¿sí? ¿Bien? ¿Espíritu Santo? ¿Chévere? ¿Nicodemo? ¿Listo? Vamos. Ahora, escúchame. ¿En quién tienes que creer para que pase todo esto? En el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Moi. Yo bajé del cielo. ¿Y sabes lo que va a pasar conmigo? Voy a ser crucificado, como fue la serpiente de bronce. Que tú conoces la historia, ¿no? La lees todos los domingos en la escuela dominical. Nicodemo. O sea, los sábados, la sinagoga. La ley, la conoces la historita, ¿no? De Jonás y todo ello, ¿no? ¿Conoces la historia de bronce, la desobediencia del pueblo? Sí, en otras palabras, tú tampoco seas desobediente. Y cree en el Hijo del Hombre, que va a ser levantado. Y esa es la señal. La gente le decía: dame señal. A ustedes les voy a dar una sola señal. ¿Cuál? La de Jonás. Voy a estar 3 días en la tierra, voy a morir, voy a resucitar. Pero voy a resucitar. Amén. Esa es la prueba para ustedes. Amén. Y entonces después le dice Nicodemo: fíjate, todo aquel que crea en Él, visitas esta mañana, todo aquel que crea en Jesús será salvo y tendrá la vida eterna. Ahora, ahorita mismo. Si tú crees este día domingo, 8 de octubre, este día vas a recibir la vida eterna y cuando dejes este cuerpo te vas a ir directo con el Señor. Mira que no dije deja de fumar, deja de tomar. Dije: cree en el hombre que fue colgado en el poste y será suficiente. Amén. Cree en el hombre que llevó tus pecados en esa cruz. Y sigue hablando, Jesús es muy bueno. Lo tiene listo, yo creo. Lo ve que está así como Nicodemo, está así como... Y le sigue diciendo, vamos, el siguiente verso. Y ahora recién aparece el famoso verso. ¿Y por qué pasó todo esto, Nicodemo? ¿Por qué el Hijo del Hombre va a morir en una cruz, Nicodemo? ¿Por qué va a ser colgado en una cruz el hombre llevando el pecado y sufriendo la enfermedad, Nicodemo? ¿Sabes por qué? Y esto no es de mí. No es mi iniciativa propia, Nicodemo.
Esto es porque el Padre, Jehová Dios, de tal manera amó a este mundo. ¿Cuál mundo? A la raza humana. ¿Cuál raza humana? La que lo traicionó, la que lo ninguneó, la que creó sus propios dioses, la que quiere vivir su propio estilo de vida. A esa raza humana Dios la amó de tal manera que crucificó a su Hijo en una cruz. Dice, dio a su Hijo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué lo dio? Para que tú visita hoy, para que tú que me estás viendo por video, para que tú, si crees en Él, tengas vida eterna. ¿Y qué más? No te pierdas. Hermano querido, si usted ha creído en este hombre colgado en esa cruz, usted no se va a perder. Usted no tiene que cuidar su salvación en el sentido de que no, la tiene cuidada Jesús. Jesús dijo, te tengo en la palma de mi mano y nadie te va a arrebatar de ahí. No se perderá en la promesa. Si usted se pierde, Dios es mentiroso. Aleluya. Y eso da paz en el corazón, ¿no? Ahora, eso no dice que sigas viviendo como quieras. No, pero yo entiendo que el que se casó con su amor de su vida ya no anda mirando para el lado. ¿Se apagó otra vez? ¿Aló? 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 ¿Probando, probando, probando? ¿Aló? ¿A gozar, a gozar, a gozar? A ver, ¿aló? 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 Me imagino, ¿no? Que el que se casa para siempre. Bueno, ahora que eres salvo, no andas mirando para el lado. Al mundo. Buscando en el mundo lo que te dio tu Dios. Queridos hermanos, quiero anunciarles, les quiero ahorrar tiempo. No hay nada. El otro día yo hablaba con alguien y le decía, si no existiera Dios, yo no tengo nada en este mundo. No voy a ir a buscar ni en esa religión, ni en esta religión, ni en esa religión. Se acabó, no hay nada más. Porque lo único que me satisface es la verdad de Jesús. Lo único que me quedaría sería volver al mundo. Pero no hay ninguna religión ahí atrás. Nada, nada que ofrezca este mundo. No hay nada que ofrezca este mundo que satisfaga mi corazón como lo que Cristo ha hecho por mí. Amén. Tengo que confesarlo. Amén. Estoy enamorado de un hombre. Amén. Su nombre es Jesús. Amén. Y es un amor de amor fraternal, un amor lindo. Amén. No sé usted, ¿usted sí? Amén. Dígale a la que está al lado, yo también. Así con mariposas, así, ay, yo también. Ahora mire lo que dice a continuación. Con eso usted estaría listo, ¿no es cierto? Sería suficiente. Es como cuando nos dan comida en el sur, diciendo, no, no queremos más. No, como ahora viene el postre. Ay, pero no tengo dónde meter más. Y siempre hay dónde meter más, ¿se ha dado cuenta, no? Es como una frase educada nomás. No, no tengo dónde meter más. Bueno, ya, bueno, un poquito. Mire lo que hice ahora. Hay más todavía, mire. Dios no envió a su Hijo a la cruz, condenado, todo, para condenar al mundo. Listo. ¿Sino para qué? Para salvarlo por medio de Él. Otra vez mundo, otra vez raza humana. Para todo aquel que crea, no importa el color, de dónde venga, no importa nada. El que crea. El que crea. Aquí la cuestión es creer. No es que tengas el puzzle bien resuelto, bien armado. Aquí la cuestión es creer. Y mire lo que sigue diciendo. Me gusta porque viene. Porque aquí nos va a dar la claridad, chiquillo. Y esto es lo que viene a continuación. No tiene que confundirte, tiene que afirmarte. ¿Vale? Dígale que está al lado suyo. Esto es para que te dé más seguridad. No te vayas a confundir, dile. No te vayas a confundir. Porque mire lo que dice. 1-0. Es binario, no en ese sentido. 1-0. Miren. No hay condenación para todo aquel que cree en Él. ¿Listo? Chévere, hasta ahí estamos bien. Pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado. ¿Por qué? Por no haber creído en el único Hijo de Dios. ¿Se dan cuenta que la gente no es condenada por un estilo de vida? Es por no creer en Jesús. Ese es el único pecado imperdonable, por decir así. No hay solución para eso. O te sigues viviendo como estás viviendo, o empiezas a caminar por el camino. Y aquí está diciendo... pero a mí me gusta la primera parte y me encanta porque me da una seguridad. Lea conmigo la primera parte nomás. No hay condenación para todo el que cree en Él.
Dígaselo al que está al lado suyo. Diga ahora conmigo, yo creo en Él. Por lo tanto, no hay condenación para mí. Tengo vida eterna y no me perderé. Nací del Espíritu. Ahora, ¿por qué la gente puede rechazarlo? Lo explica a continuación. Sigamos, por favor. ¿Por qué la gente lo puede rechazar? El verso que sigue a continuación lo explica muy bien. ¿No es cierto? Lo explica muy bien. ¿Qué dice? Y esta condenación se basa. ¿Cuál es la condenación? Se basa en el siguiente hecho. Escuchen bien. La luz llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz. O sea, esta es una cuestión de la gente. Aparece la luz y la gente tiene que tomar la decisión. ¿Amo más mi estilo de vida, como yo vivo, o amo a la luz que ha llegado? Entonces usted no tiene nada que ver, no lo están rechazando a usted. El mundo está tomando sus propias decisiones. ¿Aceptar o rechazar la luz? ¿Qué sigue diciendo en el siguiente? En el siguiente, por favor. Dice, todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella. ¿Sabe por qué? Porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hemos estado en Cristo y los que estamos en Cristo, sabemos, ¿no?, que nunca jamás Dios expuso nuestro pecado para vergüenza. Nunca. De hecho, podríamos estar sentados hoy día con un pecado aquí y Dios está tratando contigo. Se involucra más gente, puede que Dios hable con otros más para tratarlo, ¿no es cierto? Pero primero es privado. Cuando ya la cuestión es grande, se hace público. Pero Dios nunca lo ha hecho. Nunca Dios. Yo he estado en servicio donde digo, Señor, no digas que peleé con mi esposa y diga, Señor, que no hable, que la profeta no diga, ¡tú! Que antes de llegar aquí. Y yo, me ha pasado, yo he tenido esos miedos. No sé usted. ¿Le ha pasado a usted o no? De quedar descubierto que Dios diga algo así. O de repente, no sé si usted le ha pasado, es que yo fumé mucho pito, por eso me pasa esto. Y empiezan a aparecer nuestros pecados ahí atrás. ¿Están apareciendo? Dios nunca lo ha hecho, porque Dios es amor. Y el amor, escuchen esto, el amor cubre multitud de pecados. El Señor trata contigo personalmente. Y no es nada asunto del que está sentado al lado tuyo, tu decisión. Pero la decisión es tuya. Y siempre ha sido así. ¿Amarás más la luz, la oscuridad? Tú decides, Nicodemo. Y yo creo que Nicodemo se quedó pensando, agarrándose la barba así. Claro, porque tiene que tomar una decisión. ¿Cuál es la decisión? Nacer de nuevo del Espíritu. No sabe cómo va a suceder porque Jesús le dijo, no sé cómo pasa, pero pasa, hay un resultado. ¿Y cómo comienza todo? Si es que crees en el que bajó del cielo para ser crucificado en una cruz. Y eso viene del corazón del Padre, porque el Padre te ama tanto que hizo un sacrificio por ti para perdonarte. Pero tienes que tomar la decisión. ¿Vas a amar más el lado oscuro de la luna o el sol que brilla? Amén. Ahora, ¿se dieron cuenta un detalle? Yo estaba pensando en esto. Cuando el sol brilla, como que alumbra más. No sé si usted le ha pasado, usted se ha puesto en un espejo con el sol en la cara y se le ven todos los puntos negros. ¿Cuánto le ha pasado? Y usted empieza así. ¿Sí o no? O crema esfoliante y toda la cuestión, porque oh, el sol me expuso. Pero este sol, lo único que expone es una decisión. ¿Sabes lo que expone el sol? Este sol expone si me amas o no me amas. ¿Se dieron cuenta, para terminar ya, se dieron cuenta de que Pedro, cuando es restaurado en la relación, después de negar a Jesús, se dieron cuenta de algo maravilloso? Que el Señor Jesús nunca le dice, Pedro, ahora me las voy a pagar. Te voy a hacer tres preguntas y te van a condenar. Simplemente le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Porque si me amas, trabajemos junto con tu vida.
todo puede ser restaurado. Si me amas. Y este es el momento donde yo siento un piano tocando allá atrás. ¿Ustedes no lo escuchan? ¿Ustedes no lo escuchan? ¿Ustedes no lo escuchan? Yo lo escucho, el piano. Uy, casi me caigo por bromear con el hombre. El piano nomás dije, piano, 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 piano. Piano, piano. Porque quiero hacerle una pregunta. ¿Y por qué el piano que me ayuda a mí para contener mi emoción? Que me emociona esta parte. Me emociona saber que el Señor Jesús tenga tanta paciencia con nosotros, que somos tan fome a veces. Guateamos tanto, ¿sí o no? Vamos en contra de Él. Él nos muestra amor y nos muestra amor y nos muestra amor y nosotros, ¡ah! ¿Sí o no? Y hacemos, sí, yo sé, y hacemos nuestra propia, ¿cómo se dice? Berrinche. Y el Señor dice, ay, estos son los discípulos que tengo en el 2023. Igualito a los otros que tenía allá. Como dijo alguien, esto es lo que hay nomás, pues, pastor. Y esto es lo que hay, pues. Si somos gente que lo único que tiene que decir, esto es lo que hay. Y el Señor con su gracia nos capacita, nos equipa para ir adelante. Pero todo comienza con una decisión. Porque tal vez esta mañana aquí, ¿por qué no inclinan su rostro y empiezan a orar ahí donde están? Pero yo voy a hacer dos preguntas. Y ustedes contestan como quieran. Son libres para contestar lo que ustedes quieran. Voy a hacer dos preguntas solamente. Pero tal vez tú estás aquí esta mañana. Te invitaron, visita. Yo sé que varios algunos levantaron sus manos. Pero no solamente a ti te lo digo. Pero tienes que tomar una decisión. ¿Vas a creer en este Jesús? Porque si creen en este Jesús, vas a nacer de nuevo y vas a tener la vida eterna y no te vas a perder. Está garantizado. Lo dijo Él. No lo dice una religión. No lo dicen los evangélicos. No lo dicen los pentecostales. No lo dicen los católicos. Lo dice Jesús. Jesús dice, si crees en mí, no te perderás, tendrás vida eterna y entrarás al reino de Dios. Jesús lo dice. Pregunto entonces esta mañana, ¿hay alguien que quiera decir, yo quiero a ese Jesús? Levánteme la mano donde está, todo con sus ojos cerrados, orando. Usted dice yo, alguien más dice yo. Yo veo su mano, alguien más dice yo. Yo quiero a Jesús, amén. Alguien más, yo también, lo veo las manos. Veo sus manos, veo sus manos. Veo sus manos levantadas, veo sus manos levantadas. Quisiera pedirle un gran favor a todos los que levantaron su mano. Quiero orar por usted. Si puede salir de su asiento y venir aquí, venga por favor. Si usted levantó su mano, venga, venga, venga. Venga a recibir la vida eterna. Venga a recibir la salvación de su alma. Venga a recibir lo que Dios tiene preparado para usted. Va a recibir la vida eterna. Y va a entrar al reino de Dios. Vengan, vengan de todos sus lugares. Salgan de sus asientos. Vengan a recibir el regalo más grande que puede ocurrir en su vida. Atrás de usted hay hermanos que son ya se están constituyendo en hermanos suyos, porque van a ser parte de esta familia. Este es el reino de Dios. Este es el reino de Dios. Quiero hacer una segunda pregunta. Si tú estás aquí y dices, yo sé todo esto, pero me alejé, pero hoy día quiero de cierta manera renovar mi voto, quiero volver a casa, quiero volver a esa relación que yo tenía, también quiero orar por ti. Si estás aquí, sal de tu asiento, ven aquí, póngase acá, mi amada. Alguien más, vengan de todo lugar, vengan, salgan de su asiento, no se queden con eso en el corazón. Aleluya, aleluya. Venga, varón, venga, qué valiente que eres, varón, ven, gloria a Dios. Vengan a ayudarme a alguien aquí a orar por ellos. Pónganse aquí a orar por ellos. Pongan sus manitos en los hombros de ellos para que no se sientan solitos. Ahí están. Son parte de esta familia. Son parte de esta familia. Amén. Todos los que están aquí adelante, digan conmigo, con voz fuerte. La Biblia dice que el cielo escucha. Yo lo he visto. Dice, el cielo escucha. Ayer, cuando los jóvenes cantaban, de repente la predicadora dijo, Dios se agrada del perfume de la alabanza que ha subido al cielo. Y esta mañana, Dios se agrada de estas vidas rendidas a Él. Quiero decirles algo, sus vidas jamás volverán a ser las mismas. Hay un antes y un después. Esto es 2.0, una nueva vida. Un nuevo reloj espiritual comienza a funcionar de hoy.
vuelven a nacer. Y permítanos como iglesia ser sus hermanos mayores. Permítanos cuidarlos. Permítanos pastorearlos. Vuelvan, vuelvan y prepárense con nosotros. Porque no están solos. Si tienen necesidad, vengan a buscar oración con nosotros. Porque somos su familia. Ahora pongan una mano en el corazón y digan en voz fuerte los que están aquí adelante. Ustedes acompañen a la iglesia para que ellos no se sientan solitos. Digan todos conmigo ahí, digan: Padre nuestro, este día vengo a ti sabiendo lo que dice la Biblia, que el que viene a ti, tú no lo echas fuera. Aquí estoy, Señor. Reconozco que necesito un Salvador. Me arrepiento de todos mis pecados. Y hoy reconozco que Jesucristo es el único sacrificio. Su sangre es el único sacrificio que tú aceptas para el perdón de mis pecados. Yo recibo entonces, por la fe en Jesús, el perdón de todos mis pecados. Y por el nombre de Jesús, y solo por fe en Jesús, recibo la vida eterna. Recibo la vida eterna. Y con toda seguridad, invoco el nombre de Jesús. La Biblia dice que todo el que invoca el nombre de Jesús no será avergonzado, sino que será salvo. Tengo ahora la vida eterna. He nacido de nuevo. Entré al reino de Dios. Y ahora soy un hija, una hija de Dios. Dígalo fuerte: soy un hijo, una hija de Dios. Y ahora, Padre, aquí está mi casa. Llénala con el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Reciban entonces el Espíritu Santo. Reciban ahora. Diga: yo recibo por fe. Cuando pongan las manos sobre mí, recibo al Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Ahora, ahora reciban solamente. Vamos a pasar por ustedes. En el nombre de Jesús, recibe. Recibe al Espíritu Santo. Recibe, se llena del Espíritu Santo. Nueva criatura. Recibe al Espíritu Santo. Recibe el perdón de tus pecados. Recibe, recibe, recibe. La casa llena. Casa llena del Espíritu Santo. Recibe al Espíritu Santo. Casa llena, llena, limpia y llena. Una casa limpia y llena. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Así es. Y libre. Libre de toda atadura. Libre de todo pasado, libre en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amén. Recibe el Espíritu Santo, recibe la vida eterna, recibe al Espíritu Santo, la vida de Dios, ríos de agua viva, recibe el Espíritu Santo, sana, sana, libre, salva, sana, libre, salva, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús he decidido, amén, he decidido, amén, gloria a Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, reciba el Espíritu Santo. Libre, sana, salva, libre, sana, salva, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, aleluya. Pónganse de pie, iglesia, aleluya. Alaben a Dios por la salvación de las almas. Alaben a Dios porque la familia ha crecido. Cuando llega un nuevo bebé a la casa, la familia, todos se alegran, hacen asado, ¿no es cierto? Alegres usted porque la familia ha crecido, aleluya. Vamos, he decidido. ¿Dónde está el...? He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Ahora quiero pedirle que los hermanos vengan a saludar a los nuevos integrantes de la familia mientras seguimos cantando. Salgan de su asiento, salgan, vengan. He decidido seguir a Cristo. He decidido
seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Delante, el mundo atrás, la cruz delante, el mundo atrás, la cruz delante, el mundo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Aleluya. Gracias, Señor. Solamente recordar que los jóvenes llegan mañana a las 4. Se acabó el recreo para los papás. Último día para pololear, ¿eh? Último día. Aprovechen de pololear. Sí, pues. Yo vi a tu hija danzando y en el espíritu, feliz. Así que usted pololee nomás. Vayan a pololear. Señora, ¿cierto? Pololeen más con su señora. Y mañana a las 4 llegan y vamos a tener un servicio de recibimiento. Ya va a ser cortito, 30 minutos pensamos que va a durar, que ellos lo que ellos prepararon como unos sketch que son evangelísticos y ellos van a presentar el sketch ganador aquí. Ya, entonces vamos a tener unas 2 o 3 alabanzas, ellos van a presentar el sketch ganador y esa va a ser la forma en que los vamos a recibir. ¿Ya? Así que los invitamos, quienes quieran recibir a los jóvenes pueden estar aquí a las 4, el servicio va a ser 4:30 para darles media hora más o menos para que lleguen, pongan todas las maletas juntas porque se iban por 3 días, pero por Dios que llevaban cosas. Así que vamos a creer por maletas más grandes el próximo año y un bus que tenga un maletero más grande porque no cabían en los buses. La cantidad de maletas, Dios mío. Imagínense si hacen un campamento por una semana, ¿qué vamos a hacer? Así que los vamos a recibir felices y nos vemos mañana. Bendecidos. Vamos a terminar cantando Oh, qué feliz, así que... Ah, ya, ya, ok. Que le ayude, dice, porque no... Día la muerte venció, con su sangre me rescató. Canten ya, Jesús vivo está. Vacía la cruz está, vida eterna ganaste por mí. Grita hoy, Jesús vivo está, vivo está. He cambiado y soy feliz. Cuando estoy en mi lugar, libre ya parado frente a ti, yo soy tuyo, es mi realidad. Alegría y perfecta paz, la tierra en libertad, y ya Jesús vivo está, vivo está. Oh,
pasado libre al fin. Oh, qué feliz, el pecado libre fui. Oh, qué feliz, el pasado libre al fin. He cambiado y soy feliz. Glorioso fue, tan glorioso fue. Tú me salvaste. Oh, oh, oh. Qué glorioso es tu nombre, oh Rey Jesús. Oh, qué glorioso fue. Glorioso fue, tú me salvaste. Oh, 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 qué glorioso es tu nombre, oh Rey. Dígalo, Jesús. Oh, qué feliz del pecado libre fui. Oh, qué feliz. Qué feliz del pasado libre al fin. Oh, qué feliz del pecado libre fui. Oh, qué feliz del pasado libre al fin. He cambiado y soy feliz. He cambiado y soy feliz. Gracias, Señor, porque tú has hecho nuestra vida diferente. Amén. Y nos vemos si viene mañana, lunes o el próximo fin de semana. Recuerde, el próximo fin de semana, parece que no le habíamos contado. Daniela Príncipe va a estar ministrando el día domingo la palabra. Amén. Así que tenemos una invitada de lujo. Nos vemos la próxima semana. Thank you.